pasteleros de aquí en Ecuador. Pero todo bien, todo bien, todo se vale acá. Un poquito de cebolla, cebolla colorada, y pásame la cebolla blanca, David, por favor. David es un excelente asistente, no solamente para comer, sino que también lava los platos de vez en cuando, cuando le conviene, cuando le gusta la receta, ¿no? Porque si no, dice, no, ¿sabes? No, que tengo que grabar, dice, no, pero no, no pasa nada. Entonces, tenemos acá un buen refrito. ¿A quién le gusta el refrito? ¿Nadie le gusta el refrito? Ayer, ¿qué? Y eso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, a ver, ¿quién seis? Hace el refrito con ajo? Con ajo, cebolla y pimiento verde. Ah, ya. ¿Quién le mete cebolla blanca a su refrito? Ah, cebollita blanca, rico, ¿no? Ahora yo les voy a... Este refrito es como mixto, ¿no? Como para que no digan que no lo quiero complacer también a todos, ¿no? Acá lo único que no lo hemos puesto... David y yo ya pronto vamos a grabar esa receta para el canal. Por ejemplo, si tienes una panadería o en este caso los pasteles. ¿Qué pueden tomar en cuenta? Uno, algo tan muy importante al momento de generar contenido es ser constante. Porque creo que muchas veces nos ha pasado que sabemos de un restaurante, conocemos de un restaurante, nos metemos en su cuenta y vemos que no sube contenido en bastante tiempo. Que funciona a todo el mundo. No está mal equivocarse, no está mal hacer las cosas mal, porque nos ayuda a aprender y poder mejorar y seguir avanzando en el camino. Y sobre todo no se desanimen si es que al comienzo tienen por ahí 2 likes, 1 like, por ahí tienen 5 likes. Damas y caballeros, eso se refleja en su trabajo. Cuando uno hace bien su trabajo, cuando le pone alma, vida y corazón a su trabajo, no importa si a una persona le gusta o a 1 millón de personas le gusta, porque ustedes lo hacen y les entregan todo ese cariño y todo ese amor en cada plato que hacen. Así como lo hacen para su familia, también lo pueden hacer para el resto de personas y van a quedar igualmente satisfechos. Yo creo que mi querido David y yo nos vamos a despedir.